Mirad, perrunetes, estamos aquí en el parking y veis aquí Pipicán. Pipicán es para que haga pis y caca el perrito, Pues ¿vale? mira, Y tenemos, a ver dónde nos va a señalar. Aquí hay estamos uno. aquí, en este parking. Vale, pues justo en este parking tenemos el Pipicán de ayer, ¿vale? Que es ese. Y luego ahí arriba hay otro Pipicán, ¿vale? Que está aquí, si queréis más o menos saber la calle. Y el otro Pipicán, hay aquí otro, en camino de salita. Sí, Sara, ahora vamos al Pipicán. Y ya no hay más Pipicán, solo hay tres. Hay uno, dos, que es al que vamos a ir nosotros. Vamos allí, Vamos a ir a este. Y tres hay. Ahí está la gordita. Y buenos días a los perrunetes. Que es la que mejor ha dormido hoy de los tres. La que mejor ha dormido hoy ha sido Isar. ¿A qué sí, amor? Vamos al Pipicán. Bueno, Yander vuelve al mapa. Vamos a Pipicán. Y del Pipicán subimos andando o por la orilla del río hasta Turismo. Y luego ya bajamos para abajo por toda la avenida. No lo tenéis ahí. ¿Parece? Vale. Sal. Ya estamos en el Pipicán. Ahí está la Izar, a ver si hace caca. Que esto al final es un cacho del parking, pues que lo han habilitado, ¿no? Para los perretes. Venga, Izarcho. Es mi perrita bonita. Y al final, pues Izar también necesita su tiempo y sus momentitos, ¿no? De perrita. Isar, ¿con el Aita? No, tú solita. Pero claro, quiere con Ander. Venga para arriba. Mirad, aquí hay para coger bolsitas para la caca de Isar. Estamos aquí, un poco arriba de Andorra. Estoy aquí con Ander. Esto es una carretera y ahí abajo quedaría Andorra. Estamos en una fuente que el agua sale a 70 grados termal. Mirar el vapor y todo que saca. Tócala, Ander. Sí, toca. Está muy caliente. A ver. Corra bien. Quema. Está caliente, quema. A ver. Mete la mano. Buenas tardes, perrunetes. Estoy en Andorra con mi gordi, que estamos de nuevo separados. No sé por qué en Andorra nos separamos y nos perdemos y me pongo triste. Hola, perrunetes. ¿Qué estamos haciendo, gordi? Pues voy a intentar quizás se relaje porque tiene un sueño que no puede con él. Bueno, ya hemos Está encontrado agotada. una super oferta, hemos encontrado. Uy. Para Ander, para mí, una ruina. ¿Qué has Nos comprado? hemos compinchado Isar y yo en la tienda. Han puesto cara de y le hemos pena. puesto carita de pena a la más. Y al final hemos salido con lo que queríamos la gorda y yo. ¿Eh, gordita? Mira, gorda. Que hemos comprado tú y yo. Ander, no, que va para el suelo, átala. Bueno, mira, perrunetes. Aquí está la gorda y mirad lo que hemos comprado. Un pedazo monstruo que casi no entra ni en la bolsa. Un coche. Más grande que Isar. Hemos comprado un super todoterreno. Y tiene así dibujitos de perros. Así, mogollón de dibujos de perritos. Y la gorda estaba como loca. Le ha gustado si quería eso, si quería eso, si quería eso. Y la estaba ayudando en la mano. Y ahora estamos aquí. Que vamos a tomar algo. Bueno,
Cuidado que viene la chica. Aquí está lo que hemos pedido, una Coca-Cola para mí y un café para Joanne. A ver, Joanne, ¿qué tal está el café? Está rico. Tengo mucho sueño. Y luego nos vamos a ir al spa en unas horitas. Es que ya no tenemos nada que comprar, entonces mirar por mirar tampoco nos gusta, que nada más. No. No somos de esos de ir a tiendas y comprar y comprar y comprar. Hemos de venir, comprar lo que estamos buscando y ya. Así que nada. Joana compra sus cremas, yo compro el coche y ya no tenemos nada más para comprar. Ya. Y para la gorda no hemos visto nada, o sea que... Nos lo querían comprar en el supermercado. Estábamos en el supermercado haciendo la compra y me vino un señor y me quería comprar el perro, a ver cuánto valía. Me preguntaba el señor por el perro. Y Sarno también. No tiene precio. Vale mucho amor. Y eso, como no hay nadie que lo compre, nadie me puede dar el amor que me da Izar. Así que mi perrita no está en venta. Ni por 1 millón de euros. Aviso. Bueno, perdonentes, pues nada. Os dejamos. Que vamos a disfrutar de nuestra tarde juntitos, de lo poco que nos queda en Andorra. Mañana ya se acaban las vacaciones. Quiero más vacaciones. Pero no, vamos al balneario. Chupi. Y Izar no. Izar, tú vas al coche a echarte la siesta. Izar a la siesta. Bueno. Hola. Luego. Estamos en el Pirinés. Este es el otro centro comercial de Andorra. Bueno, y al lado del EFNA aquí vi el Pirinés. ¿Qué hay? ¿Qué día que íbamos? El museo de coches. Claro, ya sabéis que a Ander lo que le gusta son los coches. Qué chulo el coche. El museo Gordi. Ale, ale. Voy. Bueno. A ver qué vale. ¿Qué entra Ander? No, la perronete es... Bueno, ya no he podido entrar porque es bastante caro y he entrado yo. Hemos entrado dentro del museo. Aquí tenéis a Jorge Lorenzo. Y vamos a visitar un poco pues el museo. Aquí hay, como veis, mira, estos son los antiguos coches de Fórmula 1 y así que había. Aquí hay ropas de la época. Y claro, de campeones, estos son campeones de Fórmula 1 todos. James Hunt, habréis visto la película todos seguramente. Niki Lauda, el famoso Niki Lauda en el traje. Aquí unos pequeños vídeos de ellos. Y bueno, aquí tenéis a Michael Schumacher. Con las botas firmadas. Todo el traje, la ropa y todo. Ayrton Senna. Aquí hay uno que falta, ¿eh? Que aquí no está. El famoso Danny Clos, que yo le sigo en sus vídeos. Y aquí, de todos los que yo estoy viendo, él no está. Así que Danny Clos, dona un mono tuyo aquí, porque falta el tuyo. Bueno, perronetes. Y aquí Fernando Alonso. Todavía no hemos estado en el museo de Fernando Alonso, pero bueno, queda pendiente de ir. Pues nada, perronetes, os dejo, que voy a disfrutar del museo. Bueno, aquí tenéis la sección de motos, con los amantes de las motos.
aquí la Supercopa que ganó. Todos los cascos, relojes. Y aquí está otra copa más. Y aquí está la famosa moto. Bien bonita. Los pistones originales en carbono. La Yamaha totalmente aligerados y reforzados. Muy nada. Aquí el protector para cuando tumban y las motos. La ves aquí, parece pequeñita, ¿eh? Que no. Pero nada, perro meter. Ya nos hemos bañado. Estamos agotados. Mirad qué bonito, de noche. Ha habido un espectáculo de luces. Estamos muertísimos. 3 horas hemos estado ahí dentro, madre mía. Es un agobio de gente. Muchísima gente. Y ya nos vamos. Está todo súper bonito. Precioso el suelo.